mafias. De las mafias. Entonces, si tú puedes decir Guaidó, tú no hablo. Porque no ha cesado los opuestos militares. A los caballos. A debate con Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. Gracias por estar nuevamente en este espacio viernes 13 de marzo del año 2020, acompañándoles y saludando a toda la gente que nos sintoniza básicamente en Centroamérica, que es el objetivo fundamental de esta señal SB24 Televisión. Así que gracias por estar con nosotros y conectarse también en nuestros enlaces en vivo, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube. Bueno, vamos a hablar hoy de, para cerrar la semana, yo creo que de aquí al lunes está el mundo paralizado. Hay una histeria colectiva, hay una gran preocupación, no lo estoy desmereciendo, no le estoy quitando importancia, pero vamos a dedicarle ahora el tema al coronapánico. Nos está generando un miedo que es real, que es posible, pues va a afectar muchas etapas de nuestra vida. Y hoy decidimos en la producción hablar de cómo va a afectar los procesos migratorios, porque todo se está paralizando. Todas las oficinas oficiales se están cerrando, no va a haber acceso. Entonces todo va a tener, como se dice en Estados Unidos, un delay. Pero bueno, para ello tengo invitado a una gran amiga, ya abogada, y me enorgullece porque es el esfuerzo que le tocó hacer para convertirse en abogada de la barra de abogados aquí en los Estados Unidos, Carolina Reyes. Gracias, Carolina, por acompañarnos. Está también un querido amigo, Ángel Leal, abogado. Todos lo conocen por el caso Cerrado, ese programa tan famoso en toda América Latina. No le gusta mucho que haga esta presentación. Le gusta más que le diga que somos amigos y que tiene un gran corazón cubano-venezolano. Y está una comunicadora social nicaragüense, también exiliada aquí en los Estados Unidos, Ximena Ramírez, para entender un poco lo que va a pasar. Quiero comenzar contigo, Carolina, para que me digas un poco, ¿cómo crees tú que puede afectar a todas aquellas personas que están en un proceso migratorio aquí en los Estados Unidos, a todas aquellas personas que incluso están tratando de venirse a este país a hacer vida? ¿Cómo afectará el coronavirus, este virus que realmente nos ha colapsado a nivel mundial? Creo que a nivel del planeta entero. Totalmente, sí. Bueno, aquí este problema tiene varias aristas, este tema, porque no es nada más lo que va a pasar en el área de inmigración y con todos los procesos pendientes, que ya venían arrastrando una, lo que llamamos en Venezuela, una operación Morrocoy. Era cada vez más lento, cada vez más lento, cada vez más trabas, la barra cada vez más alta para poder lograr cualquier cosa que tú quieras lograr en inmigración, sino que además una cosa que me preocupa mucho a mí es más bien al revés, la repercusión que va a tener en la salud de los inmigrantes, porque nada más con lo de la regla de la carga pública te podrás imaginar lo que pasa por la cabeza de un inmigrante que está tratando de salirse de los programas en los que estaba enrolado, está tratando de salirse del Medicaid, está tratando de sacar a sus niños de cualquier protección que tenía con un beneficio social. Imagínate para él acudir a un hospital, el miedo que puede tener, dependiendo de la región del país, imagínate el miedo que puede tener. Entonces, yo me temo que probablemente en ese en retraso ese grupo, y miedo son dos palabras las que ha repetido. Dos cosas, o sea, tiene varias aristas, sí. Claro, definitivamente Ángel, va a repetir. Miedo realmente. ¿Cómo superarlo para poder avanzar, a pesar de los retrasos que pueda haber en el proceso legal? Depende del Departamento de Seguridad Nacional, depende del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Todavía, hasta el momento, no han publicado un aviso al público diciendo de que van a suspender sus operaciones de rutina en lugares sensibles, en lugares que sabemos que ya hay personas contagiadas, en lugares donde sabemos que ya han prohibido reuniones en masa, donde ya sabemos que están cerrando facultades, comercios, oficinas de gobierno. Entonces, ese anuncio todavía no ha tomado lugar. Entonces, imagínense, si hay una desconfianza total de la comunidad inmigrante con el Departamento de Seguridad Nacional, agrega eso ahora que tenemos que involucrar el Centro de Control de Enfermedades, que se le pueda presentar cualquier agente gubernamental para empezar a hacer las pruebas necesarias para identificar quién ha sido contagiado, para tratar de contener esto. Entonces, fíjate, más allá de un tema inmigratorio, ya se trata de un tema de seguridad nacional y del salud pública generalmente, claro, porque pero, cualquiera pero, puede ser contagiado. La gente creo que está desestimando, y le voy a pedir la opinión a mi colega Ximena Ramírez, como comunicadora social, se está desestimando lo que pudiera ser el final del camino, porque estamos hablando de lo que pudiera ser una hecatombe económica. Yo no estoy diciendo que con esto vamos a ir en contra de lo que es este virus, de lo que es el coronavirus, que vamos a sortear los cuidados que debemos tener, que debemos desestimar que una persona pueda estar enferma en nuestro lugar de trabajo, pero veo que hay como un poco de
pánico, un pánico exagerado, porque al final, cuando uno, escuchando a los médicos, se pone a revisar, han muerto más personas por un flu normal que por el coronavirus. Entonces, realmente, Ximena, ¿tú crees que hay aquí más de la parte amarillista de los medios, de los países interesados en quizás lograr una desestabilización? Yo creo, lo primero que me gustaría señalar es que efectivamente no debemos entrar en pánico. Nosotros los comunicadores sociales tenemos la obligación de primero informarnos correctamente para transmitir de manera adecuada la información y de forma acertada, eficaz y eficiente. O sea, es absolutamente cierto lo que usted acaba de señalar, que se muere muchísima más gente del flu normal de todos los años que los que se han muerto ahorita por el coronavirus. Se habla del 3.5 al 2% de la población afectada a nivel mundial. Ahora, ¿qué ocurre? A mí me gustaría hablar, en primer lugar, que toda epidemia que ocurre y se brota, y más, los brotes epidémicos pasan a más de dos países, en más de dos continentes, de entrada ya se convierten en una pandemia, es decir, en una epidemia a nivel mundial. Obviamente que esto causa muchísima preocupación en los gobiernos responsables. Ahora, toda medida para enfrentar una epidemia y más aún para enfrentar una pandemia son medidas absolutamente políticas, porque el dirigente de la nación o los líderes políticos de la nación tienen que debatirse entre la protección a la población, que es obligación de todo Estado proteger a su población, y el bienestar de la misma. Obviamente, cuando en China, en Wuhan, se saca a la calle el ejército, el mundo vio horrorizado que 40 millones de seres humanos estaban en cuarentena. Pero es la única manera de ustedes detener, en última instancia, que se propague más el virus. Claro. Porque las medidas sanitarias son las que evitan la propagación del virus. Fíjense lo que hizo Corea del Sur. El Ministerio de Salud de cada país es el que está obligado a dar las medidas para contrarrestar esta enfermedad. Colega, fíjese lo que hizo Corea del Sur, que yo creo que es un buen ejemplo y yo creo que es a lo que hay que llegar. Ellos detuvieron la propagación porque sencillamente se tomaron la voluntad o fueron voluntariosos, como dicen algunos centroamericanos, para buscar una medida eficaz de control. ¿Cómo lo hicieron? Buscaron hacerle exámenes a todos los ciudadanos para determinar quién podría tener los síntomas y quién estaba enfermo, y así los ponían en cuarentena. Y no hay el esparcimiento que hemos visto en todo el mundo. Yo creo que a eso vamos a llegar. Pero sí, fíjese, Ángel, que estás ansioso de hablar. Sí. ¿Qué debe hacer una persona que está preocupada por su proceso legal? Por lo menos, esta mañana, antes de mientras decidimos el programa, una persona que acaba de llegar recientemente y está metiendo su historia de asilo, no ha sido introducida por los abogados para el IRS, o para las instancias, mejor dicho, no el IRS, ya yo estoy pensando en el Servicio de Inmigración. El Servicio de Inmigración. Ya yo estoy pensando en los taxes que hay que pagar aquí, que por cierto fueron extendidos. Exacto. Pero bueno, me decía, ¿qué pasa si mi hijo, que le dieron solo entrada hasta el 26 de marzo, se queda sin estatus legal? Entonces, yo le digo, no te preocupes, consulta un abogado. ¿Qué es lo que debe hacer una persona? Le pregunto a los dos colegas abogados, tanto a... Bueno, yo diría que no debemos de ignorar las pautas de tiempo que Inmigración ya le ha concedido. Claro, pero no está en sus manos de este cliente, está en manos de las autoridades. Bueno, pero aquí hay un pequeño detalle. UCIS no ha cerrado todavía. Okay. Las Cortes de Inmigración no han cerrado todavía. El Departamento de Estado no ha cerrado todavía. Entonces, todo está funcionando. De hecho, los jueces de inmigración, el sindicato de los jueces de inmigración, han mandado una carta al Departamento de Justicia pidiendo que se tomen medidas, porque muchos de los casos en Corte de Inmigración no se presta videoconferencia. Claro, mientras todo esté abierto y todo esté funcionando, tú tienes que hacer toda tu parte y sencillamente seguir exactamente adelante con el proceso que tengas. Quería aclarar una cosita, una imprecisión que es una de la doctora que ella no es doctora, es comunicadora como yo. Nosotros estamos para informar, si nos equivocamos la aceptamos. Sí. Ok, entonces una imprecisión que es un mito, y es el que el hecho de que el flu es más mortal que el coronavirus. Ahora déjame corregirte a ti. La Organización Mundial de la Salud lo dice así. No, de esa manera. Verdad. Los últimos gráficos, si quieres, después del programa yo te voy a mandar para que estés informado, porque yo creo que la información es poder, el conocimiento es
lo que mantiene bueno, si mira, nos están diciendo lo que mantiene, bruto, pero eso es lo que hemos leído en la Organización Mundial de la Salud. No, la información es lo que mantiene a raya el pánico y el miedo. Déjame, lo que te estoy es aclarando. Ángel, tú tienes alguna información de sí, déjame una cosa que está tumbada por el suelo, que es un mito. Pero vamos a ver, porque lo he leído. Más o menos, pero lo has escuchado. No, lo he leído. Te voy a explicar una cosa. Yo me he dado la tarea de seguir y buscar a los mejores científicos de Estados Unidos, epidemiólogos pertenecientes a los institutos de Boston, al de Massachusetts. Bueno, fíjate. Los sigo, pero no te voy a mandar a callar en este sentido, pero tuvimos en este mismo espacio seguido, es a Amy Marty, más mortal, una de las 500 personas más importantes de la Organización Mundial de la Salud, querida Carolina, y nos confirma esta información. Ángel, ¿qué sí, iba a decir? No, lo que iba a decir, pero yo creo que todavía está por en el veremos, y realmente creo que es prematuro. Porque, ¿qué pasa? Hasta ahora, 0.1% es la rata de mortalidad del flu. No sabemos. Y 3.5, no dependiendo del país, pero, el ejemplo, pero mucho más que el 0.1 no se sabe es la tasa de mortalidad porque del, ya, del flu. Ya del, no del necesariamente implica el contacto directo con la persona a quien haya viajado de China. Ya tenemos la transmisión comunitaria y eso cambia las estadísticas más y el juego. A mi favor, claro. Por favor, déjame terminar mi idea claro, y después usted me quita favor, la razón. Más a mi favor. Lo que quiero señalar es el ejemplo de Corea del Sur. Porque al final de cuentas, yo obedezco mucho, yo escucho mucho Wall Street. Entonces, cuando le preguntaron a un analista financiero de Wall Street cómo podemos parar el colapso de la bolsa de valores, dijo, simple y llanamente, ni las reducciones de impuestos de nómina, ni los programas que están introduciendo económicos paran el virus. Entonces, la única economía que aparentemente tiene la oportunidad de recuperarse relativamente rápido en este sentido es Corea del Sur, precisamente por hacer un gran número de pruebas, identificar zonas calientes, bueno, claro, básicamente aislar Corea del Sur está esas a la vanguardia, para... Disculpe, déjame terminar la idea porque la idea es importante. Porque lo que han hecho es el único país, hasta donde yo tengo entendido, que los porcentajes de las personas contagiadas ha ido bajando. Entonces, por este motivo es que ellos piensan que esa va a ser la primera economía que se puede recuperar. Bueno, Ángel, pero te voy a hacer una cosa, un debate. Le vamos a dar la palabra a Jaime y a Carolina sí. Para que no te quedes no, tú esa, solo con esa, la idea era que... Ahora, que... ojo, respeto cada una de las posiciones. Información, como dice Carolina, es poder. Quien sí tiene información exacta y veraz es importantísimo. Ahora, quiero decirle, no desviarnos, le voy a dar la palabra a Carolina y también a Jimena en este punto. Mate o no mate, no podemos entrar en pánico. Y además quiero decirle que con todo mi respeto y con todo el cariño que te tengo, Carolina, es una de las personas que está, no me toque, no me dé la mano, vamos a tratar de evitar el contagio. Te lo voy a explicar. Uh-huh. Esto, como yo lo veo, esto es un problema de unidad mundial, global. Sí. Yo me cuido, no por mí, me cuido para los que están al lado. Sí. Me cuido para mi papá y mi mamá que tienen 84 años. Y es respetable. Me cuido para además mi hija que sí tiene una enfermedad autoinmune. Uh-huh. Me cuido para ti. Cuando te digo que tomes distancia, sí, no es para mí, no es por mí, es por ti. Entonces, ¿qué es lo que no, pasa? Que lo único que nosotros tenemos son cuatro cositas que nos están diciendo. Cuatro cosas con las que nosotros tenemos que poner nuestro share, nuestro granito de arena en esta lucha que tenemos que dar como especie. Y son lavarte las manos, no tocarte la cara, tomar no distancia social. Tienes que tener por lo menos una separación de 2 metros con las personas, 1.5 metros. Entonces, lo que más tú puedas hacer, porque uno tiende a pensar, no, a mí no me va a pasar. Sí, a minimizarlo. No me va a pasar. En no eso le va es totalmente cierto. Sí, es totalmente de acuerdo y evitar grandes grupos de personas. Hay que hacer lo que nos están pidiendo. Sí, hay que poner nuestro granito. Está de acuerdo para volver a entrar al tema de la parte migratoria, que es importantísimo para la gente que tiene esa angustia. ¿Estás sí de acuerdo con lo que está diciendo Carolina? Yo sí, totalmente de acuerdo. Estoy en absolutamente de acuerdo en que tenemos que autoprotegernos y proteger a los que nos rodean. Por supuesto que sí. La única manera de evitar el contagio es quedándonos en casa, es trabajando desde casa, es siguiendo las instrucciones que los ministerios de salud de nuestros respectivos países nos den. Lamentablemente, en el caso de mi país, que es Nicaragua, el gobierno no ha dado a conocer ninguna medida preventiva. Igualito que Cuba y Venezuela, no les interesa en lo absoluto. Es una absoluta irresponsabilidad de total parte del narcocriminal gobierno que existe en Nicaragua. Hay otros países, ahí mismo en Centroamérica, que han tomado medidas absolutamente responsables, como por ejemplo cerrarse.
cerrarse al mundo. Guatemala ya lo hizo, El Salvador ya lo hizo, Honduras está en alerta máxima, en Costa Rica se están protegiendo, el gobierno de Costa Rica está trabajando desde su casa, han cerrado las escuelas, han invitado a la gente a quedarse lo más que puedan en casa. Yo creo que, por supuesto, seguir todas las medidas que se nos han transmitido hasta el momento, que es, por supuesto, lavarnos las manos constantemente. Sí, lo que ha dicho Carolina, e informarse, señores, informarse, leer, no solo quedarse con este espacio de la televisión, pero informarse y buscar el background, claro, y la fuente, que sea una fuente confiable. Claro, y no, Carolina, sea, a quienes hay que seguir, es a epidemiólogos, no a la Organización Mundial de la Salud. Y a la Organización Mundial de la Salud, por supuesto. Hay por supuesto que seguir a la Organización Mundial de la Salud, sí, APAHO, que es la Organización Panamericana de la Salud, con sede acá en Washington, D.C. Hay que seguir a las orientaciones que nos den los respectivos ministerios de salud de cada país centroamericano. Pero como les dije al comienzo, toda medida para contrarrestar, para combatir, para erradicar una epidemia o una pandemia son medidas estrictamente políticas que le gustarán a una parte de la población y escandalizarán a la otra. Fíjate, pero una actitud responsable, nosotros como comunicadores sociales, como abogados, como profesionales en la sociedad, es precisamente el autocuido y el cuidar a los demás, evitando el contagio y la responsabilidad social. Claro, y seguridad social, como dice Ángel. No, es la responsabilidad social, porque más que nunca uno dependemos del otro, porque lo que más es lo que preocupa, dice Carolina. Sí, claro, totalmente, porque lo que pasa es que ya con la facilidad que se puede transmitir esto, que es creo que lo que el factor que ha cambiado la dinámica, porque hasta hace dos semanas, si usted viajó de China, entonces le vamos a tomar la temperatura, si usted tuvo contacto con alguien que viajó de China, ya no importa que hayan viajado o no hayan viajado de China, ya el virus está, bueno, es transmitible de socialmente, Carolina, y ahí donde está el problema. Sobre todo con Carolina, que yo estaba un poquito molesto con ella, sí, cuando llegué al estudio y no saludó a mi productor y no me saludó a mí, pero es que yo le decía a mi esposa, no te saludé, eso, no que lejos, no te saludé con beso, pero te es saludé. Que uno, yo tengo 51 años en este planeta, en esta parte terrenal, y estoy acostumbrado a besar, a saludar, a abrazar, entonces uno se siente como rechazado, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Fíjense. Y estoy segura que Carolina no quiso rechazar. No, tranquilo, que eres como, tranquilo, que eres nada más como la persona número 15 con la que tuve hoy este tipo de conversación. Así mismo es. No, y además me ha pasado en mis otros trabajos, que la gente entonces anda que tócame con el pie, yo digo, yo no soy un animal, entonces creo que vengo como un poco cargado, porque salúdame estirando el pie o con el codo, yo no. Pero bueno, esos son formalismos de costumbre. Pero bueno, lo más importante es que aquellas personas que nos están sintonizando, sobre todo en Centroamérica o que están en los Estados Unidos, en cualquier parte, pero en particular aquí, en los Estados Unidos, porque tenemos una gran comunidad de inmigrantes, tienen un proceso, ya Carolina dio dos puntos importantes y lo complementó Ángel Leal, pero quiero saber qué más hacer para ellos, para que entiendan. Por ahora las oficinas, hoy viernes 13 de marzo, no están cerradas. No sabemos qué va a pasar el fin de semana, no sabemos qué va a pasar en las próximas horas. Es más, no sabemos si saliendo en vivo ya han tomado alguna determinación y lo ha cambiado. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, UCIS emite un anuncio que si la persona tiene los síntomas de la enfermedad, si cree que puede estar contagiado, si de hecho tiene gripe, si está tosiendo, si tiene problemas respiratorios, si tiene catarro, le están diciendo que por favor no vayan a sus entrevistas. Ahora, el detalle es este, no es simplemente no ir a la entrevista, tiene que pedir la reprogramación de la entrevista. La misma cita le da la oportunidad de pedir que le reprogramen la entrevista, eso se pone por escrito, hay que hacerlo obviamente antes de la fecha de la entrevista. Y UCIS ya ha dicho que van a reprogramar estas entrevistas sin penalidad alguna. Claro. De hecho, eso se reserva. Eso es muy importante, porque la gente no sabe en general que puede, inclusive en circunstancias normales, puede pedir que su cita se la pongan otro día, la puede reprogramar. Las personas no saben. Aprovecho eso que está diciendo Carolina para hacerte otra pregunta. Muchos se han acercado porque hay muchas variadas inquietudes de la gente y no sabemos, hasta que no ocurren este tipo de problemas, cuánta gente está e incluso ilegal o tratando de hacer un trámite, claro, legal, pero claro, no acuden a las instancias pertinentes. Por eso es que yo les digo constantemente, acudan a los abogados certificados, sí, a los abogados. ¿Y cómo lo descubren ustedes, señores? Internet. Usted pone Carolina, sí, Reyes y le sale todos sus estudios, le sale todo su récord, igual que cada, sí, uno de los y pueden chequear a los abogados también, si están registrados o no están registrados, si en la barra de la Florida o en la barra de otro estado. También se puede checar directo en la barra. La pregunta que te iba a hacer, esa reprogramación, ¿es cierto que tú tienes posibilidades de hacer preguntas sobre tu proceso legal en las oficinas de inmigración local cerca de tu casa?
¿No? Ya no. Ya eso era el sistema del InfoPass, que ya dejó de existir. Se tiene que pedir con anticipo, le tienen que dar una cita para ese propósito. Es muy difícil. Es excesivamente difícil. Sí. Para nosotros los abogados, para conseguir una cita de InfoPass, en algunos casos nos demoramos meses en que nos den la cita, le ponen una fecha que dicen que no puedes hacer una investigación. Era lo que le decía antes, las cosas cambian de un día para otro. Ayer alguien me pregunta, yo, sí, vale, si yo fui cuando yo tuve mi proceso porque legal, era un proceso regular. Y hacía varias preguntas. Anteriormente uno entraba gratis en internet, pedía la cita y se conseguía con relativamente fácil. Ya no, ahora es sumamente difícil conseguir estas citas de InfoPass porque hay una reducción de personal, porque tristemente lo que ha pasado con UCIS, que es una agencia que es designada para la administración de los beneficios inmigratorios, le han quitado recursos a esa agencia, lo han destinado a ICE, que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Hay una reducción de personal y el enfoque ahora es aplicar la ley de inmigración y no necesariamente administrar o conceder el beneficio. Bueno, de todas maneras, vale la pena decir que de todas maneras hay un Alejandro, número de customer Ángel, para Carolina, inmigración. A eso que acaba y de que, decir, por ejemplo, Ángel, asilo, puedes ir a las oficinas locales de asilo, en este caso en Miami. Todos en Miami, los migrantes que están en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esas decenas de miles de personas que están hacinadas ahí? Bueno, ¿qué va casualmente a pasar con la gente que está asinada acá? Bueno, buena pregunta, gracias, colega. No, casualmente, la Corte Suprema acaba de emitir una decisión permitiendo que el programa de permanecer en México siga en vigor. El caso sigue bajo apelación todavía, pero la orden judicial preliminaria del Noveno Circuito Federal de Apelaciones que iba a prohibir esta práctica, al menos en la frontera con California y Arizona, tristemente la Corte Suprema determinó de que puede seguir en vigor esta práctica y van básicamente por el futuro cercano vamos a tener que seguir lidiando con permanecer en México, que va a crear hasta más caos todavía por el tema del virus. Y lamentablemente vamos a ver más decisiones sobre todo que hacia México el futuro. Ya dijo que no va a cerrar sus fronteras, es decir, México no va a hacer ninguna medida generales, solo puntuales, cuando ya se determinen los casos con coronavirus. Y eso es altamente preocupante para todo Centroamérica. Por eso es que toqué ese tema con ustedes, porque hay que hablar de qué va a pasar con esos miles de migrantes que están entre Honduras, Guatemala, El Salvador, México, para poder venir acá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Carolina? Te pregunto. Bueno, como te dije al principio, ¿qué va a pasar desde el punto de vista de salud y qué va a pasar desde el punto de vista de inmigración? Porque no solamente los que están en los países esperando sus peticiones de asilo, la resolución de su asilo, sino todos los que están en la frontera. Esto va a ser una situación de salud, pero, o sea, caótica, por lo que se ve en las próximas semanas, que además va a tocar a los mismos, también a los funcionarios de Border Control Patrol y todo. O sea, es una situación que casi no se puede predecir. Lo que va a pasar es que va a incrementar el número de personas en el Esto que también es gravísimo. Hay cerca de 100.000 nicaragüenses que han salido al exilio, fundamentalmente a Costa Rica, a partir de abril del 2018 hasta la fecha, porque hay gente que está escapando de la muerte, de los campos de terror de la dictadura Ortega Murillista en Nicaragua. Y esas personas, muchísimas, no tienen permiso de trabajo, no tienen han salido social, con la mano, no una mano atrás y otra atrás. Así es. ¿Pueden imaginar ustedes el son 100.000 las personas para un país que Ximena, te escuché bien, son 100.000 las personas que están en esta condición. ¿Me escuchaste, Ximena? Dígame. Sí, te escuché bien. Las cifras son 100.000, que no me voy a regañar otra vez mi productor, que me dice bruto. Solamente en Costa Rica. Hay más de 103.000 nicaragüenses en el exilio. Son cifras de la Organización de la Migración, de la Organización Internacional de las Migraciones. En Costa Rica, el último censo, al 31 de enero, eran 97.000 y pico de nicaragüenses. Entonces, imagínense la carga para un país que ya tenía problemas económicos como Costa Rica, de estar atendiendo a una población que ustedes saben que llega caminando, o sea, que llega con problemas de estrés, que llega con problemas nutricionales, que llega con problemas terribles de angustia, de pánico, de que los persiguen para matar. O sea, se agrega a esa situación que ya de por sí es terrible, tener que abandonar el país en circunstancias de vida o muerte, con el problema de la pandemia a nivel mundial. Ahora, Ximena, coincido con
Coincido con Carolina Reyes. Realmente no sabemos qué va a pasar. Estamos viviendo una situación totalmente difícil, pero bueno, la oportunidad de hacer este espacio es para que estas personas sientan que tienen que buscar ayuda, que sí, a pesar del desconocimiento de lo que pueda pasar, porque Ángel también, y quiero que tome la palabra ahora, de que todo va mermando, incluso todo tiene un retraso en los Estados Unidos por la poca cantidad de jueces y de fiscales de inmigración que sí están encargándose de tanta cantidad de casos. Entonces, ¿qué más deben entender estas personas, bueno, para que tengan un poco de paciencia y que no crean que es el gobierno de Donald Trump o que es la administración o que Estados Unidos no los quiere? Bueno, al punto de Centroamérica y la frontera sur, quiero destacar esto para nuestros amigos en Centroamérica, que lo que va a pasar es que van a seguir acumulándose las personas en la frontera sur, porque como ya la Corte Suprema por el momento ha permitido esto, especialmente aquellas personas de Cuba y Venezuela, pueden contar bajo los protocolos de protección migratoria de seguir esperando del lado mexicano de la frontera. Ahora bien, nuestros amigos centroamericanos es muy probable que lo vayan a mandar a Guatemala y El Salvador como terceros países seguros para entonces ustedes presentar sus casos de asilo en esos países. Así que eso es lo que estamos enfrentando, donde la gran mayoría de las personas que pretenden llegar a este país para pedir asilo, simple y llanamente nunca van a lograr cruzar la frontera, bien sea porque tengan que permanecer en México o un tercer país seguro, Guatemala, El Salvador. De todas maneras, vale la pena decirle a las personas que nos ven y que logran llegar a esta información, que hay en la frontera y de lado y lado hay organizaciones, hay abogados, abocados, a ayudarlos. Del otro lado de la frontera, fuera de Estados Unidos. Sería bueno quizás recopilar en un momento dado nombres de esas organizaciones y abogados y transmitirlos quizás por un programa futuro acá contigo. Porque voy a encomendar a Ximena como periodista también, que tiene mucho conocimiento que para que lo hagamos. Es importante saberlo. Piensa que la gente saberlo. Lo sabe y no lo saben. Uh-huh. Sí, que haya ayuda de lado y lado. Ximena, yo no lo sabía. Efectivamente, claro que sí. Hay muchísimas organizaciones ayuda de la sociedad civil. Claro, pero esas organizaciones son estadounidenses. Claro que Ximena. Sí. Sí, estadounidenses. Sí, sí. Claro que sí. Hay incluso ciudadanos norteamericanos en México que hay películas, sí, hay documentales, sí, gente, sí, que ha trabajado arduamente, incluso en las campañas de vacunación para vacunar a esos miles de niños y mamás que vienen a pie. Y trabajan con gente local, trabajan. Sí. Independientemente de la administración del gobierno, de estas oficinas federales. Exactamente, son organismos, sí, no gubernamentales. Bueno, hay que buscar ayuda y prometo hacer este programa. Voy a investigarlo con producción para adelantarlo, decirles cuáles son esas organizaciones. Carolina, para que sea útil para la población. No sé cuánto me queda, le pido a mi director Richard Sayago, cuánto nos queda de minutos para ver cómo los contactan a ustedes. Yo sé que pueden escribir en nuestras redes sociales, me queda un minuto y medio. Escríbanos, señores, el que tenga alguna duda en nuestras redes sociales para nosotros hacérsela llegar a los abogados. Yo prometo que ellos dos, que son mis amigos, Carolina y también Ángel Leal, pues les van a responder sus inquietudes. Pero ¿qué más hace falta en este minuto para que esa gente se sienta por lo menos con una mano de apoyo en estos tiempos tan difíciles que estamos enfrentando todos en la humanidad? Yo les diría que no están solos, que habemos muchas personas. Yo soy una total y completa enamorada de la causa de los refugiados. Los ayudo, quien me llame. Perdona, Carolina, están viendo en pantalla nuestro Instagram y nuestro Facebook para que nos escriban allí, sí, también sus inquietudes. Yo respondo llamadas, inquietudes, respuestas, no, sin necesidad de que me tomen mis servicios profesionales, porque soy una apasionada de esta causa. Y muy decirles bien que no están solos, que hay gente que está pendiente de ustedes, abogados, organizaciones que tienen poder y que tienen poder frente para hacer lobby en el Ángela, Congreso. Ángela, que Carolina te deje sin hablar, sí, y no. No, atienden su tema de salud, no le tengan miedo. Mi mensaje: no le tengan miedo a inmigración. Entiendan la postura de su caso, entiendan en qué momento se encuentra, si tienes carta de deportación, indocumentado, proceso de corte, pero la salud va primero y no le tengan miedo a inmigración, porque inmigración, el tema de la inmigración no justifica poner en peligro la salud de sus familiares. Tengo que despedir. Gracias por habernos, sí, acompañado el día de hoy. Feliz fin de semana para todos. Veremos qué pasa el lunes, señores. Gracias, Ximena. Gracias, haremos un nuevo programa. Te vuelvo a contactar. Fortaleza y fuerza. Amén. Eso es lo que tenemos que tener. Feliz fin de semana para todos. Cuídense.